Muchas gracias a todos los que nos están observando. Gracias, gracias en verdad por estar en esta transmisión donde estamos hablando de las condiciones del tiempo, pero estamos con un clima guapachoso. ¿Por qué guapachoso? Ustedes están escuchando en este momento a esas alegres personas. Paquita Lagunera dice, ellos están brindando un espectáculo para la gente hermosa que nos está acompañando aquí en Mazatlán. Gracias, Mahatma Millán. Julio López, ya arreglamos un poquito lo del audio. Díganos otra vez si vuelve a fallar, pero estamos muy al pendiente de que no les falle y que puedan ustedes llevarse la mejor experiencia en esta transmisión. Mario Rey López dice saludos desde Veracruz. Muchos, muchos, muchas gracias. Julio López, Marte Cervantes, Carmen Enríquez dice qué divino se ve mi Mazatlán. Marco Antonio Escobar Millán dice ok, ya se escucha. ¿Una canción? Con otro nombre. No, usted es nuestra Paquita Lagunera. Uh-huh. Y aquí en Torreón hay unas Paquitas de algodón que usted es nuestra Paquita Lagunera. Ese es su nombre, Paquita Lagunera, porque es de aquí de la Laguna. Bueno, me lo dejé. Y tengo 20 ¿cuándo? Años cantando. 20 años. 20 años, sí, desde el 1997 empecé a cantar. Me han hecho entrevistas del siglo, de la opinión, del extranet, y pues estoy muy feliz, muy contenta con ya con ese nombre. Ya la gente no me identifica por Socorrito, me identifica por Paquita Lagunera, donde quiera que... Socorrito, Paquita Lagunera, ya ustedes lo están escuchando, a la gente y eso, una familia que nos está emocionando en este momento, en donde les digo, el parador de la fotografía aquí en el letrero de Mazatlán. Entonces estamos compartiéndoles este espectáculo a todos ustedes de Sinaloa en línea. Muchas gracias. Porque
porque ustedes no solo se van a enterar de las condiciones del tiempo, también van a escuchar mientras yo estoy hablando y ellos van a editar, yo me imagino pueden empezar ahorita otra vez a cantar. Sí, claro que sí. ¿Qué canciones son? Entonces, bueno, son más canto de Toro, sí, la mayoría es de Paquita la Lagunera, porque pues me gustó, yo la iba a ver cuando iba a Gómez Palacio, al Palenque, y yo la iba a ver ayer al Palenque, y me gustó como tres veces te engañé. Mi hijo canta, trabaja en el gobierno. Yo fui trabajadora del gobierno. Que ahí en la escuela donde yo trabajaba, ahí fue donde les cantaba las maestras y el director de la escuela, Francisco Sarabia, okay, en Lerdo. Y luego ya nos venimos a Gómez Palacio y seguí cantando. Y mi esposo pues me dejó, pues era mi gusto. Yo no iba a fiesta ni a nada, me dejó el cantar, ya falleció. Pero tengo unos hijos muy lindos, tengo 7 hijos, tuve 8, me quedan 7, de una. Aquí anda también la más chica de mis hijas, con sus niños, y ellos pues, se vienen conmigo. Pero también cantan. Nada más Felipe de Jesús, tonta Felipe, ¿dónde ganó? Ahí anda. Ah, andar con su hijo. Él canta de todo también, ahí está mi hijo. Él canta, él. La idea de venir a cantar aquí, traerse su bocinita, el micrófono, ¿cómo, de quién surgió? ¿Quién fue? Bueno, ¿los hijos? Sí, usted. Él tiene, nosotros tenemos un bocino grande, un aparato de dos bocinas grandes, ¿sí? El DVD, esta es de mi hijo, pues vamos a su casa y ya ahí hacemos algo de comer, pescadito asado, carnita, entonces pues ya su casa también la tiene Lerdo, tiene un limón, unos limones grandototes, y nos vamos para allá, entonces él se viene para acá, no están casados ninguno de mis hijos, nomás mi hija la más chica, y pues como él vive solito me acompaña donde quiera que voy, andan conmigo. Y entonces aquí los encontramos en el malecón. ¿Con qué canción despediría usted el año? Ya? Bueno, la canté el día de la Virgen de Guadalupe, Amarga Navidad. ¿Amarga la vida? Amarga Navidad. Ah, Amarga Navidad. Uh-huh. ¿Por qué Amarga Navidad? Bueno, pues porque es de diciembre esa canción. Y pues fue un conjunto a mi casa, que es su casa de ustedes, Gómez Palacio, ahí donde está Gigante, y él cree por la victoria. Gigante por la Madero. Y entonces le pedí al grupo que si me podían acompañar con Amarga Navidad por ser diciembre. Y sí, también, pues, regalo de Reyes, la del... Se va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la Navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas y con tu ausencia lloraré mi soledad. Si tú te encuentras brindando en tu cumpleaños... Uh-huh. Ay, ya se me fue la onda. Bueno, pero hay un cachito para no dejarlos antojados. Ella ya nos dijo con qué canción cerraría el año. Entonces nosotros estamos haciéndole a ustedes que nos están viendo en Sinaloa en línea la pregunta: ¿qué es o cuál fue el momento también? No nada más el día, sino el momento también, porque te lo escribimos en el día, en el título. Pero ¿cuál fue el día o el momento que más te gustó este 2017? Escríbenoslo. Nosotros estamos leyendo cada uno de sus comentarios. Ya arreglamos la cuestión del audio. Estamos muy agradecidos de que nos estés acompañando. Ellos van a seguir cantando, ¿verdad? Sí, trajimos esa bocina para cantar aquí. Venimos a ver. No habíamos venido nada más allá donde estamos, cerca del hotel. Ajá. Y ahora me dijo mi hijo, Gerardo Delgado Adame y Felipe de Jesús Delgado Adame, el Gorrión Lagunero. Él es. El Gorrión Lagunero, porque yo soy Paquita Lagunera, él es mi hijo Gorrión Lagunero. Tiene que heredarse. Lagunero. Y él fue el único que le gustó. A todos les gusta la música, el baile, pero ellos se enfocan más a donde yo me muevo, a donde voy, por andarme cuidando. Porque me han pasado cosas, ¿eh? Allá en
Bueno, un joven quería que le cantara Paloma Negra a capela. Fui a un palenque de San Luis del Cordero. Entonces, pues yo ya había terminado, ya me habían dado un cantito con Seven para mi garganta. Entonces él me dice, quiero que me cante Paloma Negra y otra, pidió dos. Y luego le dije, ay, me saludas a la tuya, me pidió. Y luego le dije, no, joven, ya terminé, ya soy mal. Y sacó una pistola, andaba con una chamarra negra, una gorra negra y muy guapo. Es que yo quiero que me cante Paquita a capela. Ya quitaron el sonido, pero a capela. No, joven, es que ahorita ya no, canté 2 horas, era un palenque, 20 gallos. Y entonces, ¿qué cree que hizo? No tenía balas la pistola, sacó la pistola y me dijo, ¿me las canta por la buena o me las canta por la mala? Y dije, ay, no, así sí se la canto. Y dije, pues deme el billete de 200, porque se puso un billete de 200 aquí. Bueno, pues préstelo. Ya le empecé a cantar. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi pena, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Ya está ahí. Muchas gracias. ¿A quién le canta? ¿Dónde? ¿A quién le canta? No. A la vida. A la vida. Y a la vida. Y a las personas, padre, que me acompañan. De quien... No, todo eso. Ah, no, también me sé. Cerca del mar, yo me enamoré. ¿Mande? No, lo canto con otras personas, pero yo en sí no lo tengo. ¿Y su hijo? No, mi hijo. Tampoco. No lo hemos comprado, pero como siempre nos están pidiendo, nos acompañan con guitarra otros y nos dan la letra, pero no me han dejado una copia. Ok, se no, los pero vamos a dejar de tarea. Tengo para un amigo que lo canta, como me gusta, con un compañero Mario. Ahora él trabaja en mesero. Cantaba el corrido de Mazatlán y a mí me gusta que lo cantaba él muy bien. Unas 2-3 personas cantantes lo cantan el corrido de Mazatlán y está muy bonito. Muchas gracias a todas las personas que ya están saludando, que están aplaudiéndole. Muchas gracias, en verdad. Feliz año también para ustedes, porque nos están también deseando feliz año. Muchas gracias hasta Nayarit, a Pedro Rubén, a también a toda la gente que nos está escribiendo. Dice mi Mazatlán y el Malecón, y pone muchos corazones. Muchas gracias. Saludos hasta Guadalajara para Tamara Gil. Leo Amezcua, no te preocupes, estamos leyendo todos los comentarios. Jamie Elizabeth Bojorquez, muchas gracias, en verdad. Saludos hasta Culiacán. A Jamie Elizabeth Bojorquez dice, saludos de Culiacán, tengo frío, no me metería al agua, pero sí, está hermoso mi Mazatlán. Alejandra Chaires dice que lo extraña. Muy amable. Ricardo Lomelí, muchas gracias. Tony Rendón, muchos saludos. Dice, la nevada en Crillo, Chihuahua, en febrero, Elena. Ay, no, entonces, muchas gracias. Vamos a seguir con el recorrido. Vamos a acercarnos un momento más, que ellos estén cantando. Vamos a dejarlos a que sigan, pues, disfrutando de sus vacaciones. Año nuevo. Ese día nos vamos en la noche para Gómez Palacio. Bueno, feliz año para todos. La para gente todos y mucha felicidad años. Para toda la gente. Mucho bienestar y felicidad. Sobre todo, salud. Deseo lo mejor para todos. Para toda la gente que escuchó y no me escucha también.
Muchas gracias por esta entrevista. Ahí están escuchando Paquita Lagunera. Ahí está Sinaloa en línea, muy al pendiente de todo lo que ustedes están compartiendo. Muchas gracias. Vamos a seguir con el recorrido. Estamos a 26 grados centígrados, 25 grados centígrados. Es que la sensación térmica varía. ¿Por qué? Porque se está sofocando un poquito el día. Tenemos un cielo parcialmente nublado. Estamos hablando de que nuestro cielo tiene un montón de nubes. Para la descripción, más a detalle, y nuestro sol está totalmente oculto ahorita en Mazatlán, para las siguientes horas se estima que el pronóstico continúe de esta manera, que continúen las bajas temperaturas desde los 16 a los 26 o 27 grados centígrados. Esas son las temperaturas promedio, del Servicio Meteorológico Nacional, pero nosotros estaremos muy al pendiente de estarte compartiendo. Sí, dicen que hará un fin de año frío. No muy frío, solo son bajas temperaturas, pero bueno, ya estamos al menos sacando las chamarras, las sudaderas, un ratito y cuidándonos de no enfermarnos, ¿no? Esa es la recomendación sobre todo. Muchas gracias, vamos a seguir con los saludos. Polo Elizárraga, que nos está viendo desde Loreto, Baja California Sur. Tommy Osuna dice feliz Navidad también para ti. Alberto Vélez, muchas gracias, muchos saludos. Noel Solís Valdés dice que bello Mazatlán. Tony Rendón dice saludos a Lalo que ya se va a casar. Lalo es parte del equipo de Sinaloa en línea y creo que vamos a tener boda el próximo año. Muchos saludos y muchas gracias. Mayo Osuna dice saludos para toda la familia Osuna desde Tijuana. Italia Cisneros, hermoso Mazatlán, te extraño. Sabina Arellanes, hola a todos. Noel Solís Valdés, muchos saludos también para ti. Laura Castillo dice ahí se pasan a pies a ellos, les gusta ir al mar helado. Ah, bueno, a las personas que están ahorita en la pantalla, en el mar, pues son turistas, son visitantes. Ellos sienten que está calientito, que está a gusto el clima en Mazatlán, pero pues ni modo que vengan a Mazatlán y que no se metan a la playa, ¿no, Eric? En este momento, Brian Chavarín es quien les está llevando las imágenes a través de Sinaloa en línea, pero también, Eric, dice la gente que qué ocurrencia meterse ahorita al mar y está frío. No, pues sí, la verdad que hoy sí se siente un poco más fresco, la verdad. Pero bueno, eso no quita la buena imagen, la buena vista que nos está dando aquí el puerto, ¿verdad? Y pues hoy, esta mañana, estuvo pues con muchas sorpresas, lluvia. Ya ves aquí, ahora sí aparecieron muchos cantantes. Mira, aquí hay otras personas, otro joven que nos está deleitando con su voz. Lástima que estamos lejos, pero ahorita a ver si nos acercamos. Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir caminando, a ver con qué personas y con qué más sorpresas nos encontramos, ¿verdad, compañera Lluvia? Y pues, mira, estas personas al parecer no tienen frío. Al parecer, dice Eric. Muchas gracias, saludos a todos. Noel Solís, Laura Castillo dice, ya leímos tu comentario, Guillermo Platt dice, muchos saludos a mi tierra desde León, Guanajuato. Yelitza Naisipe Vaca dice saludos de Bogotá, Colombia, muchas gracias por escribirnos. Elías Alfonso Domínguez dice feliz año a todos. Miguel Ángel Berlarde, creo que no completaste el mensaje, pero muchas gracias. Héctor Guerrero Cáceres, saludos para ti y ayuda a la familia que ve Sinaloa en línea. Ah, bueno, yo me imagino que estabas tratando de decirle a toda la familia feliz año de Sinaloa en línea, muchas gracias. Eri Omar Catedral dice saludos desde Vizcale, California. Nos vemos el mes que entra. Güero Panuco dice saludos a la Vía Reportera desde Toronto. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad. No anden con mensajes así porque me chivean. Pero no es cierto. Muchas gracias, en verdad, a toda la gente que nos está observando. Susan Guerrero, que nos está viendo desde Villa Juárez. Daniel Huerta, que nos está mandando saludos desde Ciudad de México. Rubén Jiménez Ontiveros. Hola, muchos saludos también para ti. Hola. Muchos saludos para toda la gente que nos está observando. Julio Valle está mandando saludos a Osmani Valle. Omar Chávez dice saludos desde Washington. Muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo a través de Sinaloa en línea. Miren qué bonito perro. Entonces, estamos compartiéndoles que estamos desde la playa de Mazatlán, justamente a un ladito del Valentinos. Estamos compartiéndote pues lo que los turistas vienen a disfrutar. ¿Pero por qué vienen a disfrutar? Pues porque son vacaciones, porque pueden, porque, por ejemplo, ¿desde dónde nos estás saludando o desde dónde nos visitas tú? ¿O eres de Mazatlán? No, de Gómez Palacio, Durango. ¿Vienes desde Gómez Palacio, sí, Durango? ¡Hola, corazón! ¿Es la primera vez que vienes a Mazatlán? No, cada año venimos. ¿Cada año? ¿Y por qué? Bueno, ¿por familia o porque les gusta Mazatlán? No, porque nos gusta. ¿Les gusta? ¿Qué, sí, es lo que más te gusta ahorita del puerto, por ejemplo? Pues ahorita se ve muy bonito como lo están remodelando. Ajá. Sí, se ve muy diferente. Sí. Porque fue de menos de un año para acá. Sí.
Sí. ¿Cuándo había sido la última vez que? En diciembre del año pasado. Ok, entonces sí te tocó verlo muy diferente. Sí. Ya te, ¿qué es lo que consideras que va a quedar mejor? Porque todavía hay obras que siguen en marcha. Pues el malecón se ve muy bonito. ¿El malecón? Sí. ¿Es lo que más te va a gustar visitar entonces los siguientes días? Un mensaje que le envías a todas las familias que nos están viendo y que no pudieron venir a despedir el fin de año aquí en Mazatlán. Pues que se echen la vuelta cuando tengan tiempo, porque sí está muy bonito. ¿Con quién vienes tú, con todo? Con mi familia, mi esposo y mis hijos. ¿Cuántos niños son? Tres, ellos dos, la niña y mi esposo. Ok, ¿cuántos días se van a quedar? ¿Cuándo se van? Yo creo el primero. Vamos el primero. No más el primero. Sí. Tristemente se van el primero a regresar a la rutina. Sí, ya que. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas. Dale. Feliz año. Uy, corazón, estás bien hermosa. Muchas gracias. Ellos traen a una familia completa. Viene la familia completa. ¿Están en un hotel o están en una casa? En hotel. En hotel. Pues disfrutando todas las comunidades, ¿por qué no llegar a Mazatlán a hospedarte en un hotel? Que se preocupe la recama, la mucama de arreglar la cama y todo. Entonces, muchas gracias, que la pasen muy bien. Vamos a seguir recorriendo. Saludos a alguien que quieran mandar, que se quede en Gómez Palacio, por ejemplo. A toda mi familia, los que querían venir. No cupieron la maleta, discúlpenos. No cupieron. Ahí para la próxima. Muchas gracias, adiós corazón. Muchas gracias, seguimos en el recorrido de Sinaloa en línea. Les estamos diciendo, hay mucha gente de Durango. Esto lo vemos desde que se abrió la carretera Mazatlán-Durango. Y estamos muy agradecidos, en verdad, que nos estés saludando, que te acerques, que nos comentes. Rubén Jiménez Ontiveros, muchos saludos también para ti. Omar Chávez, que nos está viendo desde Washington. Jonathan Rubio dice, hola, muy buenos días. Miguel Ángel Velarde Rivera, muchas gracias. Dorothy Martínez, muchos saludos también para ti. Alexander Luna dice, qué hermoso es Mazatlán. Heriberto Quiñones dice, saludos a todo el malecón. Dice que es muy bonita playa. Dorothy Martínez dice, saludos, saludos también para ti. Entonces, estamos compartiéndote un excelente día, parcialmente, aunque pareciera que es completamente nublado, nuestro cielo aquí en Mazatlán. Para las siguientes horas se espera que continúe de esta manera, con una temperatura promedio por alrededor de los 26 y 25 grados centígrados. Quiere decir que no estamos sudando, que no está corriendo viento ahorita, se los tenemos que informar, pero para las siguientes horas esperemos y que sí salgas al menos con una chamarra o una sudadera para evitar alguna enfermedad. Ustedes están viendo a la familia como si nada y bien a gusto en la playa en este momento, en esta zona de Mazatlán, donde precisamente hasta, si mal no recuerdo, el año pasado todavía no se podía como que bajar esta zona, ¿no? Porque era muy rocosa. Ahorita se me hace que está un poquito la marea baja. Y entonces ustedes están viendo que hay muchas familias que están aprovechando en este punto de Mazatlán. Pero saludos a los Eric, a todos los que nos están viendo a través de Sinaloa en línea. Sí, claro que sí, amiga, aquí compañera Lluvia, estamos aquí. Seguimos completamente en vivo y pues bueno, dejándoles estas imágenes por parte de mi compañero Brian Chavarín, que nos está deleitando la pupila, ¿verdad?, con este hermoso paisaje. Y pues vemos muchos turistas, siguen llegando, siguen acercándose aquí a esta parte del malecón, que es a un lado del Valentino, y pues al parecer están disfrutando de este bello clima. ¿Este qué? Les estaba diciendo, Eric. La invitación está abierta para que se vengan. Fíjense que hace un momento, de hecho me alejé por eso del micrófono, el Instituto de Cultura de Mazatlán ya tiene preparados, ya tiene amarrados a los artistas que se van a presentar en el Carnaval Internacional de Mazatlán. Y esto se los vamos a compartir el próximo martes, muy tempranito, el martes 2 de enero. Oye, los comentarios y los artistas que salieron ese día, el 28, el Día de los Inocentes. Ay, qué triste, ¿verdad? Pero no era Día de los Santos Inocentes. Ya se tienen amarrados artistas, porque ya cuando el Instituto de Cultura planea esta presentación, que por cierto va a ser en el Ángela Peralta a las 9 de la mañana este próximo martes 2 de enero, para que quede ahí apuntado y que ustedes estén bien al pendiente de Sinaloa en línea, porque nosotros antes, bueno, esperemos que en tiempo real
se los vamos a compartir para que tú conozcas quién se va a presentar en la coronación de la reina del carnaval, del rey de la alegría, porque también pues se presenta alguna banda o algún cantante de banda en la coronación de la reinita infantil, entonces, y de la reina de los juegos florales. Entonces estaremos muy agradecidos de que te estés enterando con nosotros del Carnaval Internacional Mazatlán 2018, que pues ya nos faltan, ¿qué? Menos de 3 meses, ni 3 meses, ya faltan menos de 2 meses, porque vamos a entrar a enero, ya en febrero vamos a estar de fiesta tirando la casa por la ventana, esperemos aquí en Mazatlán, y esperemos contar con tu asistencia, no solo para estas fiestas, sino para cualquier otro día del año, en donde les aseguro que va a haber eventos para tirar al cielo. Contemos también esta información que, por cierto, el día de antier se los estábamos platicando, ¿no, Brian? A toda la gente, al Festival de la Luz, que hay que estar muy pendientes porque también el lunes a más tardar tendríamos esta información si se reprograma el festival, porque recordemos que iba a ser el 6 de enero. IVA lo planteamos porque precisamente ellos están estudiando la cuestión de que la mayor parte del malecón todavía no se encuentra listo, sigue en esa etapa de remodelación y para evitar algún accidente, pues estarían planeando recorrer esta fecha y no abortar el evento, sino reprogramarlo, tener otra fecha y así tener dos festivales de la luz este año 2018. Entonces, estén seguros que tendremos fiesta o eventos para recibirlos en cualquier día que nos quieran visitar aquí en Mazatlán. Este es Sinaloa en Línea, este es Mazatlán. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad, a toda la gente que nos está observando y que nos está saludando. Por ejemplo, voy a seguir con los saluditos. ¿Por dónde me quedé de los saludos? Erika del Mazo dice, feliz año para todo el equipo de Sinaloa en Línea, feliz año para todos ustedes y muchas gracias por estar aquí a través de Sinaloa en Línea. Romina Romero dice, saludos a la Tierra del Sol de Villa Juárez. Noel Solís Valdés dice, me gusta tu playera. ¿La playera de quién? ¿La de Brian, la de Eric o la mía? Ay, Eric, tú traes un venadito. Mire, él es muy mazatleco, anda muy del puerto, ¿no? Ven, lo voy a poner aquí enfrente. O esta playera. No, la del venadito. Nos metemos a la cámara. Muchas gracias, Alberto Vélez. Muchas gracias, Abner Borja. Dice, saludos desde Durango y feliz años para ustedes. Jonathan Rubio dice, danos un adelanto. Danos un adelanto. ¿De qué me están hablando? Voy a hacer como que no recuerdo qué les acabo de anunciar. Estén muy pendientes solo de Sinaloa en Línea. Recuerden compartir las transmisiones. Si se puede, incluso hay una pestañita ahí en Facebook, en las transmisiones o en la página de Sinaloa en Línea, donde puedes poner que me aparezcan primero las transmisiones o toda la información de Sinaloa en Línea y así no se van a perder quiénes van a ser los artistas que se van a presentar en carnaval. Y precisamente un adelanto te lo puedo comentar que pues el alcalde habría estado hace el día de ayer en un programa de radio aquí en la localidad y se le escapó un nombre. Bueno, no se le escapó un nombre, sino le preguntaron quién tendría mayor posibilidad de presentarse en una de las coronaciones. Y él comentaba que Miguel Bosé podría ser uno de los artistas. Ese es un adelanto, podría ser. Solamente estaban pues hablando del momento de la fiesta del carnaval y qué artistas podría querer o aceptar o apapachar la gente con mucho gusto en las presentaciones del carnaval. Ahí está el adelanto, ya me voy a callar. Ya los vamos a ver el martes a las 9 de la mañana, muy al pendiente de la transmisión, para llevarles esta información. Tony está etiquetando a su tía para que ella se venga a Mazatlán. Verónica Martínez dice, saludos a la familia Galleros, muchos saludos. Rubén Jiménez Ontiveros nos está viendo desde Culiacán. Norma Cruz desde Minnesota. Noel Solir Valdés dice que son las dos camisas las que les gusta. Ya, ya, ya. Tuvimos éxito con nuestro cambio de ropa. Bueno, este es uniforme. Este es uniforme, ni modo. Erika, muchas gracias. Elena, el mar se ve algo lejos. Sí, de hecho hay mar. Hay marea baja en este momento, en esta zona de Mazatlán, es lo que hace un momento les trataba de comentar. Muchas gracias. Juan Carlos Aranda, saludos desde Toluca, próximamente viene a Mazatlán. Julio López, ¿dónde está el niño de la semana pasada? El niño de la semana pasada es mi hijo. Muchas gracias. Pero él no trabaja aquí todavía. Está chiquito, espérate, Julio, muchas gracias. Creo que acabo de... Espérenme, 2 segundos, porque creo que le piqué sin querer y borré un comentario. Pero fue sin querer, ¿eh?
Dice Eric Totsle. ¿Así te apellidas? No se apellida así, pero así quiere que le digan. Eric, que ya se siente carnaval. Eric es la persona que me acompaña ahorita en la pantalla. Juan Carlos Herón dice, saludos lluvia desde Santa Ana, Tenancingo, Estado de México, muy bonito, Mazatlán, muchas gracias. Siva dice, les mando saludos. Extraño mucho Mazatlán, ¿qué tal el clima? Estamos a una temperatura de 25 grados centígrados, se siente fresquecito. No estamos sudando, nuestro cielo está parcialmente nublado, casi casi completamente, pero para el recorrer de las horas se estaría despejando un poco y estaría saliendo nuestro sol a saludarnos, pero hasta el momento estamos muy a gusto en Mazatlán, con frillito, pero rico. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están observando. Avísame para voltear a la pantalla porque estoy volteando todos los saludos que nos están escribiendo. Lulu Díaz dice saludos desde Monterrey, Nuevo León, a la familia Díaz. Raúl Palacios, muchos saludos también para ti. Dice a todo el turno 24 que festejaremos laborando. ¿Qué turno 24 o en dónde? Pero pues muchos saludos y pues hay que echarle todo el ánimo y todo el esfuerzo. ¿Y qué mejor que recibir el año trabajando? ¿Qué mejor? Sí, ¿no? Tengo que echarles porras. Hay que echarles porras. Ya sé que estés de fiesta, que estés trabajando, pues hay que recibirlo el año de la mejor manera. Y es el 2018 y vienen muchas cosas y estaremos muy, muy contentos de mantenerte informado aquí a través de Sinaloa en Línea. Ya nos vamos a despedir porque ya me están haciendo caras estos dos camarógrafos. Pero esto es Sinaloa en Línea, estas son las playas de Mazatlán, esta es la gente que nos está visitando en este momento. Tú no debes de desaprovechar la oportunidad de venir al puerto de Mazatlán y disfrutarla de lo mejor en vacaciones o si estás trabajando. No importa, nosotros te estaremos llevando la transmisión y si no puedes venir a la playa. Porque de esto se trata Sinaloa en Línea. Recuerda visitar el portal www.sinaloaenlinea.com con las diferentes redes sociales, Twitter e Instagram, donde estamos muy al pendiente compartiéndote toda la información. Nos vemos más adelante en otra transmisión porque tenemos mucha, mucha más información que tú debes de conocer aquí en Sinaloa en Línea.